Continuamos en el diario 35 y en este espacio tan especial vamos a recibir ahora a Marianela Peláez García. ¿Cómo estás, Marianela? Y Andrea Zubire, ¿cómo estás, Andrea? Ellas son de la Asociación de Yoga Terapia y Yoga Terapéutica de San Juan. Bienvenidas, chicas. Gracias. ¿Cómo están? Bien. Muy bien. Bueno, comentanos, Marianela, ¿cómo es la función o a qué, cuál es el objetivo de esta asociación? Y sobre todo, ¿cuál es la diferencia entre la yoga terapia y la yoga terapéutica? Bien. Primero empezamos con la diferencia. Yoga terapia en realidad no es yoga, sino que es una terapia que trabaja con el campo neurológico o el emocional del ser humano. Utiliza técnicas de yoga, pero no es yoga en sí porque justamente es terapia. Bien. Y en esto de yoga terapia se trabaja, el profesor trabaja con una comunicación permanente con el profesional de la salud de la persona que llega, si llega mandado por el médico. Se mantiene una comunicación con el médico que lo manda para Bien. Ver la evolución y ver cómo va evolucionando la persona en sí. Bien. En cambio, yoga terapéutico sí es yoga y es justamente lo que uno tiene la idea del yoga tranquilo, el yoga suave, porque es el que con el que uno trabaja con las personas mayores o las personas con limitaciones. No necesariamente que tengan una enfermedad, sino que es limitación física. Bien. Y ustedes conforman esta asociación varios profesionales que se dedican a estos dos ámbitos. Sí. Hay dentro de los miembros que hay en la asociación, no solo hay profesores de yoga, de yoga terapia, sino también profesionales de la salud. Bueno, ella es kinesióloga. Ah, bien. Ella es kinesióloga. Entonces tenemos un poquito de todo. Pero justamente, volviendo a la pregunta, los objetivos de la asociación es no solo el formar o capacitar profesores de yoga terapia, de yoga terapéutico, de yoga para embarazadas, sino también el guiar y se podría decir capacitar a no solo al practicante, sino también al familiar, justamente trabajamos con los profesionales para que den capacitaciones y cursos o charlas de diferentes patologías para entender mejor la patología. Ah, bien. Hay muchas veces que uno cree que sabe de qué se trata la enfermedad que tiene un familiar o que tiene uno, o que tiene, porque hasta en el ámbito laboral. Y al entenderla bien, nos ayuda a entendernos nosotros y cada uno de los estados que tenemos, o entender al familiar o al compañero de trabajo. Claro. A veces no. Y acompañarle en su dolencia, ¿no? Porque también es importante el acompañamiento. Exactamente. Entenderlo y acompañarlo. No solo tiene que ver con mejorar el cuerpo y a través de las posturas o los ejercicios mejorar la patología, digamos, avanzar en el tratamiento, sino en mejorar el contexto. Claro, también, un poquito más allá, irse a la parte del sentimiento, de lo que uno siente, la persona que hace yoga y quien lo acompaña, el familiar. Claro. ¿Y ustedes han visto que ha aumentado por allí la demanda de tanto de la yoga terapia como el yoga terapéutico, con estos trabajos más modernos que usamos mucho computadora o que estamos más estresados o que hay más tensiones económicas también a veces? Exactamente, por eso surge la asociación de yoga terapia y yoga terapéutico, porque el miércoles estuvo Alba y Andrea y comentaron de primero era la asociación de yoga y yoga. Solo yoga, pero a medida que pasa el tiempo y que van surgiendo diferentes necesidades, surge esto de la yoga terapia y el yoga terapéutico y la contención desde ahí. Entonces, bueno, surge la asociación, es muy nuevita la asociación, desde septiembre del año pasado. Ah, todavía no cumple un año. Sí, es ahí estamos, pero surge justamente por eso, por la demanda, no solo de la gente, o sea, antes yoga era para la gente mayor o la gente que tenía una dolencia y ahora nos damos cuenta que lo necesitamos para todo, o sea, desde un ataque de ansiedad ya nos ayuda al practicar yoga y de ahí quizás vamos a yoga terapia y después
cuando ya nos sentimos mejor y sabemos controlar eso, podemos hacer diferentes prácticas, porque dentro del yoga hay muchos estilos y muchos métodos. Entonces, dentro de la terapia también hay clases para, sí, para hipertensos, para cardiópatas, para diabéticos, asmáticos. Hay, sí, diferentes clases que nos vamos... Ah, qué bueno, claro. Sí. Cada uno, digamos, acondicionado los ejercicios, claro, la, sí, meditación a, sí, esa, sí, patología, sí, sí, para, uh-huh, mejorarla. Sí, sí. Ajá, qué bueno. Sí, no la meditación, porque dentro de yogaterapia no se trabaja. Ah, bien. Es una de las técnicas que quizás... Uno termina buscando la meditación, pero no es algo que, uh-huh, una de las técnicas que se utilicen más. Bien, más los ejercicios. Son más, uh-huh, y las posturas, las respiraciones. La respiración, claro, sí, es básico. Nos decían, sí, Alba, sí, y Andrea, no hacían, claro, mucho hincapié, por ahí nos cuesta respirar ¿no? Claro, eso es lo maravilloso que tiene yoga, que nos ayuda a ser conscientes de la respiración y del cuerpo. Uh-huh. Y al sentirnos un poquito más... Nos damos cuenta antes cuando nos estamos poniendo nerviosos o cuando nos estamos cansando, estresando, no llegamos al estrés, porque antes nos damos cuenta y empezamos a respirar mejor, uh-huh, corregimos la postura, porque con el cansancio uno empieza, sí, a tirarse, a caer, ¿no? Entonces también a corregir esa postura y el corregir, esto de corregir la postura ya nos da otra frente a la vida. Claro. Uno transmite otra cosa. Claro. Derecha, y transmitimos también. Sí, ¿no? Hay una diferencia también, ¿no? Exactamente. Qué bueno esto que estás diciendo, Marianela, porque es como que uno aprende a conocerse, a conocer su cuerpo y las señales que por allí, exacto, del cuerpo, ¿no? Es, claro, tan básico, porque nosotros llegamos, seguro, con este cuerpo y nos vamos con este cuerpo, pero por ahí no, sí, nos falta encontrar ese nexo y que estar en equilibrio, digamos, en conocer, sí, cuando nos va alertando de lo que nos va pasando, ¿no? Sí, es darnos cuenta antes de, exacto, cualquier señal. Uh-huh. Siempre todos los médicos en todas las patologías dicen que el darse cuenta antes, o sea, al primer síntoma, ya ir al médico y uno, por lo general, o vamos a decir algo bueno, uh-huh, en el pasado pasaba, sí, que nos dábamos cuenta cuando ya teníamos algo muy avanzado, claro, y hoy en día vamos a cambiar eso. Exacto. Con yoga, por eso es lindo esta oportunidad de estar acá y muchísimas gracias. Aprovecho porque justamente el dar a conocer que yoga es mucho más de lo que muchas veces está esa idea de meditación o confundir con la religión, uh-huh, y hacer hincapié de que yoga es laico, no lleva a ninguna religión, y desde ahí empezar a practicar y tener esos beneficios de darnos cuenta, como hablábamos recién. Sí, de que algo nos está pasando, ¿no? Uh-huh. Bien. Sí, por ahí también esto que vos decías de la religión o la meditación, son como mitos que hay en torno al yoga, y también por allí el pensar que los ejercicios, si estoy un poco excedida de peso, si tengo algunos problemas musculares, no me van a salir, voy a pasar vergüenza, claro, no sé. De la dificultad de ver los ejercicios y decir, bueno, esto a mí no, esto, uh-huh, yo no voy a poder hacerlo, ¿no? También, exacto, es como un mito. Sí. También está el yoga es flexibilidad y hacerse un nudo. Claro. Y no, justamente. Es de a poco llegar a lo que uno necesita. No necesariamente, uh-huh, es estar parados, ir hacia el frente y tocar con las manos en el piso, porque el objetivo no es ese, sino todo lo que está entre inhalar y el exhalar y bajar. No importa, uh-huh, si llegue, uh-huh, con las manos. Es todo lo que le genero al cuerpo en el movimiento y en la respiración. Bien, bueno. Aparte que la yoga terapia también es un complemento de otras terapias. Ajá. Uno no tiene que dejar de ir al kinesiólogo, ni al psicólogo, ni, claro, al médico. Claro, o sea, ni al médico, complementa, claro, todas las otras terapias. Uh-huh. Sí, no la puedo reemplazar, no, digamos, no, con, no, hacer yoga, sí, ¿no? No, es un complemento. Ayuda al trabajo de los otros profesionales. Uh-huh. Y ustedes ven que cada vez más los por ejemplo, los médicos u otros profesionales de la salud derivan a los pacientes, los están, sí, tomando, digamos, como más en cuenta para hacer un tratamiento más complementario. Esto, sí, también va cambiando, sí, por allí la idea, ¿no? Sí, va cambiando la idea, sí. Uh-huh. Sí, sí, hay un acompañamiento. Qué bueno, ¿no? Porque también por allí lo físico,
o alguna dolencia, por allí también pasa por el tema espiritual, ¿no? Y el, por el tema del sentimiento, la frustración. Las emociones por ahí, ¿no? Y los sentimientos, exactamente, es la raíz de todo. Bien. ¿Cómo puede hacer la gente o los profesionales que quieran tomar contacto con ustedes y conocer más de estas de las disciplinas que ustedes manejan, tanto la yoga terapia como el yoga terapéutico, para sumarse o por ahí capacitarse? ¿Cómo está la página en Facebook de Asociación de Yoga Terapia y Yoga Terapéutico de San Juan. Ahí pueden comunicarse por mensajito y... Y ustedes les responden. Sí. Genial, sí, sí. Buenísimo. Como me decías, todo tipo de profesionales pueden sumarse o la gente que quiera también capacitarse. Quiera, sí. Sí, no solo capacitarse, sino el practicar. Porque bien. A veces empieza en eso, decir, qué lindo poder ponerlo en práctica en uno. No tanto si tengo una dolencia o si es la curiosidad de experimentarlo en uno. Bien, buenísimo. Bueno, Andrea, y nos ibas a recomendar algunos ejercicios también, sí, ¿no? Sí, para realizar. Vamos a hacer unos ejercicios sobre todo para la parte del cuello, que uno por ahí está muy tensionada por el mismo trabajo, estar frente a la computadora, muchas horas sentada. O el frío, ¿no? Sí, no, no tensiona el frío también, ¿no? Entonces, bueno, son ejercicios muy básicos que los podemos hacer en una silla o parado. Ahora que estamos en una silla, lo hacemos en una silla. Nos ubicamos bien derechito, sin los pies cruzados, las manitos en los muslos, espalda bien derechita, tratando que la coronilla apunte hacia el cielo, sintiendo los dos huesitos de la cola apoyados en la silla para lograr esos dos puntos opuestos que tiran y lograr así una autoelongación. Con la espalda bien derechita, simplemente vamos a inhalar y al exhalar voy a ir bajando mi cabeza, dejando que solamente se movilice mi cabeza. Vuelvo a subir y chiquitito miro hacia arriba. Vuelvo y vuelvo a exhalar, bajando nuevamente mi cabeza, sintiendo cómo se va elongando todos mis músculos cervicales. Vuelvo a alinear y chiquitito vuelvo a subir sin dejar que mi cabeza caiga. Voy a exhalar llevando mi cabeza hacia el costadito, sintiendo cómo se elonga y se estira todo mi lado izquierdo, solamente la cabeza. Vuelvo a alinear, tomo aire y al exhalar llevo hacia el otro lado. Vuelvo a tomar aire y al exhalar vuelvo a inclinar. Me puedo quedar ahí sintiendo cómo se estira mi cuello. Puedo colocar una manito por arriba de la cabeza sin tapar la oreja. Y puedo llevar mi mirada hacia abajo de la axila derecha. Aflojo mi manito. Vuelvo con la cabeza hacia el centro por la línea media y vuelvo a subir. Vuelvo a tomar aire. Exhalando dejo que caiga mi cabeza hacia el lado izquierdo. Con la manito izquierda la llevo arriba de mi cabeza, coloco la mano sin tapar la oreja, sintiendo cómo se estira todo mi lado derecho. Llevo mi mirada hacia abajo de la axila izquierda, ahí voy a sentir que me tira más hacia la parte del omóplato, bajo mi manito y llevo mi mirada hacia el centro. Ahí subo. Vuelvo a tomar aire y al exhalar, giro mi cabeza hacia el lado derecho, solamente la cabeza. Vuelvo al centro y va hacia el lado izquierdo. Vuelvo una vez más hacia el lado derecho. Vuelvo y una vez más hacia el lado izquierdo. Siempre acompañado con la respiración. Subimos los hombros. Como el que me importa, y bajo, exhalando. Todo eso afloja mucho la tensión de la zona cervical, de las dorsales. Hacemos circulitos llevando los hombros hacia atrás, hacia arriba, hacia adelante y hacia abajo. Bien grande. Y lo hacemos al revés, hacia adelante, hacia arriba, hacia atrás y hacia abajo, para abrir el pecho y destrabar toda esa zona dorsal que puede estar muy contracturada. ¿Sí? Bien. Después nos podemos estirar como se estiran los gatos, empujando bien hacia adelante, la espalda hacia atrás, aflojando los brazos. Podemos subir estirándonos bien hacia arriba, estirándonos hacia un costadito, estirándonos hacia el otro costadito,
aflojamos y estamos listos para seguir trabajando. Muy bien. ¿Cuántas veces nos recomendás, Andrea, que podemos hacerlo? Cuando uno se sienta muy tenso, cuando ya lleva una hora y media frente a la computadora, tal vez, o en una misma posición, lo puede hacer. Son 5 minutos que se toman y alivia. Bien. Pero hasta los niños atención. Es necesario que lo hagan. ¿Que lo es haga? Necesario que lo hagan los niños. Mira, los niños hoy en día con el celular o con la computadora, con esto de la cuarentena y las tareas en la computadora o el estar mucho tiempo con las tareas escolares, ayuda para evitar la rectificación o para evitar la deformación. Se sobresale la séptima vértebra cervical. Entonces, con estos movimientos mantienen flexible y fuerte el cuello y no se hace daño. Claro, cuando uno ya siente esa tensión, ese malestar en la zona de los hombros, tomarse 5 minutos, no toma más de 5 minutos. Claro, exacto. Y alivia esa tensión. Bien, y por ejemplo, cuando hacíamos el ejercicio de estar así, ¿hasta dónde tenemos que aguantar? Que tira. Sí, pasa que solamente tiene que moverse el cuello, no tiene que ir el brazo, todo el cuerpo. El límite siempre es el dolor. Y la mano no empuja, simplemente yo apoyo la mano. Yo coloco la mano arriba, pero yo no tiro. Es colocar la mano arriba y dirigir la mirada abajo del axila. Bien, ahí sí tira. Yo he probado ese y tira bastante. Tira otro músculo. Bien. El músculo que va más hacia el omóplato, hacia la escápula. Y por ejemplo, ¿qué parámetro de tiempo tomamos para hacer ese? No sé, contamos hasta 10, no sé. Inhalo, exhalo y ahí me quedo unos 2, 3 segundos y vuelvo. Inhalo, exhalo, me quedo 2, 3 segundos y vuelvo. Más que nada con la respiración, tal vez no hace falta quedarse 10 segundos. ¿Sí? Claro. ¿Y qué pasa si estoy tratar de que al exhalar eso afloje. Exacto, eso te voy a consultar. Si estoy haciendo ese ejercicio y noto que hay un movimiento que es el que más por allí siento que me tira por ahí la espalda o el omóplato, ¿vos qué recomendás? ¿Que nos quedemos un poquito más de tiempo hasta que deje? Puede ser que se queden un poquito más de tiempo, pero siempre acompañarlo con la respiración. Con la exhalación va a aflojar. Exacto. Se va a liberar todo. A liberar, es buenísimo. Exacto. Y también por allí, si lo queremos hacer en casa, alguna música que nos acompañe, sí, algo tranqui. Sí, sería lo ideal. Lo ideal. Y me pero decía... por ahí, bueno, si no hay música, es tratar de llevar la atención hacia la respiración. Conectarse con la respiración. Exacto. Estamos en un lugar con mucha bulla, tratar de irse hacia adentro y tomar conciencia de nuestra respiración y ahí hacer el ejercicio. Bien, buenísimo. ¿Parados las mismas indicaciones? Sí, ¿no? Igual se puede hacer parado. Siempre manteniendo la correcta postura, de primero estar bien derechita. Bien. Sí, se puede hacer parado. Buenísimo, Andrea. La verdad que muy útiles, muy prácticos. Y sí, bueno, también tomamos el consejo de Marianela de hacerlo con los chicos, ¿no? Sobre todo en esta época que vos decías de cuarentena, que tanto hemos usado la computadora, las pantallas, ¿no? Bien, bueno, chicas, muchísimas gracias por la visita. Gracias. Repetimos entonces, en Facebook está la página de la asociación. Asociación de Yogaterapia y Yoga Terapéutico de San Juan. Bien, para que puedan conectarse todos los interesados. Bien, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien, nosotros cerramos entonces este bloque dedicado también a aprender mucho más de yoga y hacemos un corte, ya regresamos con más noticias.